¿Cómo estás? Bien, bien, Javier, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, no. Hay que decir que hoy es Risa Loca y los desagradecidos. Ah, no, sí, claro. Desagradecidos están aquí atrás. Es que son tan desagradecidos que no vinieron, pero... No agradecen ni que los traigan. Pero yo vine por ellos. Sí, eso sí. Bueno, Risa, pero el motivo especial de hoy es lo que acabamos de ver, ese pedacito que acabamos de ver, que es la canción de la feria realmente, que se está volviendo un himno. Pues hombre, la verdad, muy, muy contentos porque... quisimos hacer esta canción para la Feria de las Flores, fusionarla con algo un poco más moderno, aunque la base sigue siendo la parranda. Parrandero. Sigue siendo parrandera, pero con un poquitico de popcito, con un poquitico de rockcito, algo más, más moderno. Y queremos que toda la gente se la aprenda, hermano, se la disfrute. Nos han escrito de muchísimas partes, que les ha gustado mucho la canción. Entonces, muy, muy contentos con la canción de la feria prácticamente. ¿Y en redes cómo se ha comportado la canción? No, muy bien. Sí. Muy bien, sí, excelente, excelente. La gente la puede encontrar en el canal de YouTube Risa Loca y Los Desagradecidos. Ahí pueden encontrar nuestra canción y para que la compartan y se la pasen a todo mundo. A mí me la compartieron. Es que, ay, mira la canción de la feria. Yo, gracias. Yo, soy yo. Es mía. Risa, yo te digo una cosa. Yo, digamos que muchas veces hay personas las que uno no conoce. En ese caso, tú no me conocías a mí, pero yo he seguido mucho la carrera, tanto de humorista como ahora que te lanzaste con Los Desagradecidos desde hace poco. No es mucho. Y he venido como, venga, yo sé, la reímos, ¿cierto? Y muchas de esas cosas, porque ese hombre hace más propaganda en todas partes. Pero mira que se va pegando, si ¿sí me entiendes? Ya se va pegando, ya lo conocían. Entonces, ha sido como muy rápido el ascenso en la carrera musical tuya. Pues hombre, primero que todo, esto es un sueño hecho realidad. Yo desde hace muchísimo tiempo quería tener mi grupo, quería cantar, aparte de las imitaciones de cantantes que yo hago y de los chistes y todo, yo quería tener mi grupo. Ahora fusionamos eso en el show. Con el grupo hacemos las imitaciones de cantantes, ya uno no hace las imitaciones con pistas como se hacían hace mucho tiempo, sino que ya todo va en vivo con Los Desagradecidos. Y lo que vos decís, empezamos con este proceso, primero la tripa aguardientera, sí. Como me pica la tripa, me pica la tripa, en cambio a mí noviecita casi no le pica, casi no le pica. Después sacamos De Pura Cepa, yo me siento un paisa súper berraco, soy un montañero de pura cepa, yo me levantaron en el campo, a punta de papa, frijol y arepa. Luego sacamos el rimador, venga yo se la rimo, mami, venga yo se la rimo, venga yo se la rimo más, déjese la rimar. Hicimos vallenato, El Hombre Fiel. Ajá. Sacamos el vallenato también y ahora pues sacamos esta canción de la feria. Ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso muy bonito donde nos hemos disfrutado todo esto al lado de nuestros productores que son Johan Usuga y Mateo Machado, que han estado al frente de todo lo que se hace musicalmente con Los Desagradecidos y obviamente con Mis Desagradecidos, que pues ahora sí hablando en serio, son muchachos muy talentosos, son muy juiciosos, son muy jóvenes, muy disciplinados, pero muy desagradecidos. ¿De quién es la composición de la canción? La canción es precisamente de Johan Usuga y Mateo Machado. De, o sea, Dos Desagradecidos. No, ellos son los productores, de la canción. Sí. Ellos fueron los que hicieron la letra y nos metimos al estudio a trabajarle, hermano, y ha sido muy bacano. De verdad que es algo que nos hemos disfrutado y este es el inicio de una nueva etapa de Risa Loca y Los Desagradecidos. Ahora con el cambio de imagen que hemos tenido, yo bajo de peso por salud, no estoy enfermo. Hay gente por ahí que le, ay, qué pecado, y Risa Loca se enfermó, ¿qué tendrá? Ay, está calvo y todo. Sí, no, ay, mira cómo lo tiene, de verdad. Sí, no, es que es verdad. Hay gente que lo come. En estos días me comió un amigo y es que, ay, que, ay, no, me combo risa. ¿Sabes también quién tiene cáncer? Y yo, no, yo no tengo cáncer, yo estoy bien. Yo dije, no, yo me estoy cuidando por salud. Entonces, pero todo este cambio nos ha servido para hacer un cambio musical. Como te lo decía ahorita, Jair, no vamos a dejar del todo la parranda, pero va a ser como nuestra base, la música parrandera, y fusionándola con otros ritmos y haciéndola con mucho amor y con mucho cariño para que la gente se la disfrute. O sea, lo que yo te estoy entendiendo, Risa, es que estás explorando otros campos dentro del grupo de Los Desagradecidos y te está gustando también esa parte. Sí, de sí. ¿Cómo suena? ¿Cómo se ve? La verdad, sí. Además, porque queremos que nuestra música sea mucho más nacional e internacional, ya. Pero que siga siendo parranda, ¿cierto? O sea, que siga teniendo esa base parrandera, que siga teniendo eso por donde nosotros iniciamos este proceso musical con Los Desagradecidos. Y la aceptación, hermano, ha sido muy, muy, muy importante, muy bacana a nivel nacional. Esta canción
que esta nuestra, que es esta es mi feria. Sí, me escribe gente de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, del Eje Cafetero. Entonces es muy bacano la gente manifestándose con el tema, felicitándonos por lo que estamos haciendo. Eso es algo muy bonito para uno como artista, pues que la gente te esté diciendo, hey, bacano, o sea, van bien, por ahí es la cosa. Eso creo que es lo mejor. Sabe, yo tengo una pequeña duda, pero eso me nació hace tiempos cuando te escuchaba. Yo decía, cuando uno es imitador como lo eres y gran imitador de Colombia, y vas a empezar a cantar en serio, porque ya, bueno, voy a cantar, no lo voy a hacer como Juan Gabriel, ¿cierto? No va a ser como Carlos Vives. Se dice que hay artistas que imponen su voz o no es la de ellos. ¿Te dio en algún momento cuando empezaste a cantar que de pronto te diera como una falsa voz, como si quisieras cantar de una manera? ¿Te dio duro? No. Obviamente eso lo que vos decís es verdad, porque cuando uno es imitador, pues uno tiene sus personajes ya como muy metidos en uno, ajá, ¿cierto? Todo ese trabajo, digamos, de sacar mi voz, lo hicieron Johan Usuga y Mateo, que son nuestros productores. Ellos fueron los que tuvieron la paciencia de decirme, no, por ahí no, pilas. Cuando empezamos a grabar la primera canción, que fue La Tripa Aguardientera, pilas, es que se te está pareciendo a fulanito. Pilas, Juan Gabriel, pilas. Y yo, ¿qué pasa, mi amor? Tampoco. No, que se te salió Carlos Vive. Oh, no, ¿cómo te parece? ¿Ah? Entonces. Y hermano, ¿cómo así que estás intermonantes cantando, hermano? Exacto, esa es la actitud. Entonces ellos fueron los que tuvieron como esa paciencia de decir, no, venga, espere, por ahí no, pila, se te está saliendo un poquito tal personaje, esto, lo otro, y yo se los agradezco muchísimo, porque sin la ayuda de ellos, pues de verdad que hubiera sido muy, muy difícil sacar la voz de uno mismo, ¿no es cierto? Ahora se consiguió y seguramente mucha gente va a decir, ay, no, en tal canción se parece a fulanito, a peranito. Eso es normal cuando uno es imitador, y yo eso lo acepto también, y no tengo problema que, ay, aquí se te pareció, pues, de más que salió. Sí, claro. Lisa, fechas, ¿y dónde va a estar? Fechas, hoy es 1 de agosto ya. No, 2 de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? No, mentira, vamos a estar el 5 de agosto en el Corregimiento de Palmitas con los Desagradecidos haciendo parranda y humor a las 5 de la tarde, 5 de agosto a las 5 de la tarde, tempranito vamos a estar allá, eso es este domingo. Y el 10 de agosto vamos a estar en Plaza de Flores. Allá por ahí, ¿a qué hora vamos a estar en Plaza de Flores? A las 5 también. A las 5, nosotros todos, a las 5 todo para las 5. Es que a las 4 estamos en otra parte haciendo chistes. No me puede, a las 5. Luego a las 5 para pedirle permiso al director. Y yo como lo escucho. Sí, bueno, rollo, no sabía. Entonces, mire. Con semejante personaje los vamos a despedir, los vamos a dar un poquitico más del video de Risa Loca, de lo que fue de la Feria de las Flores, y invitándolos para que lo vean, y los Desagradecidos para que lo digan, porque este hombre yo sé que la va a romper, y la va a romper demasiado. Muchas gracias, Javier, muchísimas gracias. Ya saben, el canal de YouTube Risa Loca y los Desagradecidos, y en las redes aparecemos como Risa Loca Humor, Twitter, Instagram, ahí vamos a estar, y muchas gracias por el apoyo, a ustedes por la invitación. Por hoy nos fuimos, y mañana los espero otra vez aquí, porque va a estar igual de bueno. Chao, que estén bien.